Bueno, por aquí está lo que viene siendo el jardín, que es como una isla y tiene básicamente palmeras, tiene esto para descansar mirando al mar. Luego esto es como la parte de nuestra habitación, todo este castillo, digamos. Luego, ¿qué más tenemos por aquí? Si entramos, tenemos ya el salón para la tele, que no hemos visto ni un día, porque somos así. Luego aquí tenemos otra piscina, que tiene... El problema de esta piscina es que si quieres estar a una temperatura buena en casa, el agua se hiela. Luego para arriba, ni siquiera hemos ido. Aquí tenemos... señorita, y vemos por aquí un espejo innecesariamente grande, otra piscina completamente innecesaria. Te puedes tirar desde arriba. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos el closet para cambiarte y tal. Otro baño aquí. Esto aquí tiene las vistas estas guays. Vamos a reaccionar por primera vez a cuando nos conocimos, Pingüi. Hace de esto justamente 10 meses. 11. Me voy. Chao. No, hace mucho ya. Hace un año casi que estamos juntos. Pero justamente nos conocimos por primera vez en República Dominicana. Un pequeño contexto rápido. Nosotros no nos habíamos visto nunca porque nos conocimos en plena pandemia a distancia. Ella es de Colombia, yo soy de España. Entonces, la verdad es que fue complicado porque nos queríamos ver y no podíamos. Ni España, ni Colombia, ni Francia, todos los países con las fronteras cerradas, salvo uno, República Dominicana. Que desde aquí aprovecho para mandarles un enorme saludo, porque gracias a este hermoso país nosotros nos pudimos conocer y incluso me atrevería a decir que gracias a ese país estamos juntos a día de hoy. En concreto en Punta Cana, que es donde nos vimos, vais a ver por primera vez cómo nos conocimos, vamos a reaccionar porque, ya os digo, sabíamos que nos íbamos a ver, yo viajé un día antes, entonces yo me llevé la cámara y grabé todo porque sabía que quería hacer un vlog sobre todo esto. Así que lo que van a ver es básicamente cómo dejé la cámara y yo esperé a que tú llegaras. ¿Estás preparada para reaccionar o no? Estoy preparada. ¡Go! Aquí son los momentos previos. Mírame. Si parece que vaya a jugar un partido de fútbol. Estaba más nervioso. No se podía estar más nervioso. Estaba acojonado, mírame. Ibas a jugar la World Cup. Iba a jugar la World Cup. Literalmente iba con todo el equipo. Iba con toda yo, ¿eh? Pero también os digo una cosa. Ese día posiblemente me hice una maratón, ¿eh? De arriba para abajo. Pensando en cómo la iba a ver, cómo iba a reaccionar, en qué momento iba a tocar la puerta. ¿Y sabéis qué? Para mi sorpresa, no tocó la puerta. De repente la puerta se abre. Es que eso es lo gracioso. No teníamos comunicación. Yo no sabía nada de ella porque ella no tenía internet en República Dominicana. Y yo tenía el wifi del sitio, pero ella no. Entonces, entre lo que llegaba ella del aeropuerto y no, yo estaba esperando así, calculando más o menos el timing, pero sin saber si llegaría en un momento u otro. A lo mejor me pasa aquí grabando una hora. Es que hay varias tomas, ¿eh? Por eso vamos a buscar justo el momento, pero qué nervios, por Dios. Vale, creo que es este, ¿eh? Estoy casi seguro de que es este. De un momento a otro, esa puerta se va a abrir, ¿eh? Pero ni los geos, bro. Ni los geos abren la puerta así. Atentos, ¿eh? Por la cara. Es aquí seguro, ¿eh? Creo. Ahí está. No me lo puedo creer. ¡No! Claro. Es que nuestra relación empezó con un malentendido. Es que me dice, pude entrar. Pero me lo dice de una manera que yo entiendo. Puede entrar. Y vino un pavo detrás suyo, que es el que le trajo las maletas. No sé por qué venía contigo, pero venía con ella y me dice, puede entrar. ¿Qué me dijiste realmente? Pude entrar. Dos veces pude entrar del palo. He podido entrar. Poco cabrona tú también, porque ¿qué me quieres decir? ¿Eres una ninja? Pues no sé, fueron las únicas palabras que me salieron de la cabeza. No sí, sé. Estábamos rayados los dos. Sí. Pero yo entendí, puede entrar. Y yo le digo, sí supongo, claro. Le digo, sí, claro. El tío, pues supongo que querrá entrar a dejar las maletas, no lo sé. Y digo, sí, claro. Y ella debía estar pensando, ¿qué dice este? Sí, claro. Sí, yo me rayo muchísimo ahí. Sí, claro. Y dice, no me está entendiendo. Yo, ahora ya está. Ah, vale, que hablamos idiomas diferentes. Sí. Vale, sí. Claro, es que no nos habíamos visto nunca. Yo no sabía ni cuál era tu estatura, ni qué me dirías, ni cómo, ni cuándo, ni cómo te expresabas, ni si hablabas lento, ni nada. Habíamos mandado audios y demás, porque nos conocimos a distancia, pero todo eso se ve en persona y cambia mucho. De verdad, eso os lo digo, ¿eh? Cambia mucho una persona en persona. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál fue tu primera impresión, por ejemplo? Yo lo vi, se los juro que la primera impresión que yo tuve fue, es más lindo en persona. Oh. Eso fue lo primero que yo pensé. ¿La tuya? Continuamos con el vídeo, chicos. Entonces, no, yo también, yo es lo que te digo, yo te vi muy distinta y dije, vale, esta persona yo no la conozco, vamos a empezar de cero. Que de ahí lo que pasa a continuación, porque lo vais a ver, me callo. Aquí es cuando me entero de lo que está pasando, a que no estaba refiriéndose a que el tío entrara. Entonces digo, habla, vale, claro, vale, chao, gracias. Vale, adiós. Yo, no puede ser. ¿Bien o qué, parcero? Le digo, ¿qué pasa, bro? Me dice, salúdame yo. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo va por el pueblo, tío? ¿Qué pasó, brother? ¿Perdón? Ahí. No. Ahí. Se vino el momento. Se vino justo el momento. Ahí, es que yo lo mato justo ahí, hombre. Pues si uno lleva hablando con una persona más de 4 meses, pues es normal que si uno se ve en persona,
por lo menos un piquito de saludo o algo. No. Claro, una persona que no has visto nunca, ven aquí que te morreo, ven, ven. Pero qué morreo, un pico. O sea, si tenías los así de grandes para saber todo de mí, absolutamente todo, pero para darme un pico en persona, no. No, no los tuve. De hecho, vamos a representar lo que dice. Entonces yo llegué y me le acerqué como, pues bueno, hay que saludarlo, un piquito, no sé qué. Y yo llego y le hago así. Venga, a dormir, va. Y me quedo así yo. Ya está, va. Sí, el problema es que tiene consecuencias, porque mirad el cambio de comportamiento, Bien, ¿y tú? ¡Ay! Me cago en la madre que me parió donde me he metido. Ni un pico me ha dado el cabrón. Ni uno. Pero es que de primeras. No, y que por lo menos me hubiera volteado la cara y que yo se lo hubiera dado en la mejilla. Pero me lo voltea y yo se lo doy como para aquí en el cuello. Pero yo, o sea, llamadme loco, pero no la he visto nunca. Déjame un pequeño margen de adaptación, de verte, de conocerte, a ver cómo hueles, ¿no? En plan, no, ven aquí. No, tío, era raro para mí. Entonces yo dije, bueno, vale, de primeras, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? Literal. En ese momento fue literal. ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? Parle, más parle. Pero luego te di un beso, ¿no? De hecho, vamos a dejarles con el blog ya. Vamos a dejarnos de reaccionar porque grabé todo. Igual no todo tanto como yo habría querido porque empleamos los 12 días en conocernos. Todo este vídeo, insisto, lo grabé para inspirar de alguna forma a aquellas personas que supongo que en cuarentena más que nunca se han conocido a distancia. A lo mejor incluso a día de hoy todavía no se han conocido. Y es una situación complicada, difícil, depende de cómo, pero muy bonita, muy diferente, muy especial también. Y nosotros somos la prueba de que se puede, de que aún con todo en contra, nos pudimos ver, hicimos todo lo que pudimos para vernos y justo cuando la vi, no la saludé con un beso. Así que chicos, todo se puede. Mucha fuerza para todos los que sean en una relación a distancia. Sí se puede. Se puede. Es pa' uno como sea. Así que nada, luchen hasta el final, que si es pa' ustedes, es pa' ustedes. Mucha suerte. Let's go. Así que os dejamos con el vlog. Así es como nos conocimos, así es como conocí al amor de mi vida y así es como a día de hoy todavía la aguanto, no sé cómo. Pero me aguanta, supongo que también no sé cómo. Es raro, que no me hayas dejado. Pero bueno, dicho esto, y sin mucho más que añadir, dentro vídeo, disfrutadlo, gracias por estar aquí un día más. Código Magic, me gusta este vídeo si queréis más vídeos, más vlogs de nuestra vida. Y ya está, let's go. Un elefante, la trompa muy grande. Sí, güey, me va a parar de mano. Dale. Touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Y esto de aquí es una pingüina, ¿veis? Está en su hábitat normal, hábitat natural, que es... A ver, es que vosotros sabéis que hay animales que a veces se mezclan, ¿no? Esto es como una... No te rías, que se cae todo lo que has hecho. Esto es una pingüina marmota. Pingo, quería grabar un house tour, pero es absurdo. Que deben hacerte la prueba hoy para que te listas para el lunes, mi señor. Vale, perfecto. ¿A qué hora? Sí. ¿A qué hora te le gustaría? ¿Después de almuerzo? A la 1:30. ¿Qué hubo, pues mío? ¿Cómo le fue con aquella princesita que le presenté? ¿Todo bien o qué? Contame. Conocí una colombiana. Colombiana. Dos. Ella y su mamá, Blanca. Estaba muy frío. ¿Enfocado o borroso? Enfocado. Pingüe, está saliendo el sol. Todo aquí. Está lloviendo. Y ahí, justo en ese instante, nos dimos cuenta de que por mucho que nos estuviera gustando el viaje,
el mismo sentimiento mutuo nos estaba devolviendo a la realidad, y es que no íbamos a volver al mismo sitio una vez finalizara este. Ella iba a volver a su casa y yo a la mía, y teníamos que aceptarlo con la mejor actitud posible. Justo para despedirse, Pingüín. Ya te vas. Da un beso así que se va a acabar la batería.